Bienvenidas a Cambio Mi Mundo. Hoy te traigo el último día del calendario de Adviento. Por favor, ya ha acabado, qué fuerte. 24 días, muy fuerte. Para celebrar que ya hemos acabado este último día, he querido compartir contigo una clase en exclusiva de agujas que forma parte de la Academia Cabin Infinity. Quería que supieras un poco qué tipo de clases hay. Eso sí, ya te he de decir, esta es una clase intermedio avanzada. Entonces, que sepas que es sobre todo para personas que ya tienen un bagaje con flexibilidad de piernas, flexibilidad de espalda, pero para que te hagas una idea del tipo de clases que trabajamos, va a ser, bueno, esta forma parte de la primera entrega de agujas que hacemos allí. Entonces, en la primera entrega de agujas no se hace una aguja, se hacen zancadas en rotación y backbend splits, porque son dos básicos que hay que saber antes de intentar las agujas, sobre todo para ahorrarnos frustración, ahorrarnos dolores de hombro, lesiones, etc. En cuanto a material, vamos a utilizar los bloques, vamos a utilizar una silla, el foam roller y quizás ten a mano algún calcetín o alguna bandita de glúteos por si lo necesitas en alguno de los últimos ejercicios. Dicho esto, disfruta mucho, que ya es la última. Este es contenido exclusivo de muy buena calidad, incomparable. En primicia, vamos allá por el último día. Vamos allá con esta super clase de agujas. Empezamos con movilidad de columna, un poco todo el cuerpo. Empieza con esos círculos bien grandes de cadera. A ver cómo está hoy el cuerpo. A tu ritmo, bien grandes. Puedes incluso dar calor en algunas de las zonas que te sientas quizás más rígida o incluso con agujetas. Eso es, cambia el sentido. Y stretch. 5, muy bien. 4, 3, eso es, y 2, y 1, baja esos hombros, vamos a hacer 3 círculos grandes, destensando ya ese cuellito, sigue haciendo fuerza con tus manitas hacia abajo, relaja mandíbula, 2, 3, cambio de sentido, grandes, 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 3. 2, eso es. Y 1, rotamos el cuerpo, mini zancada frontal. De aquí roto internamente, roto externamente hacia atrás. Eso es. Movilizando ya el hombro. Puedes también relajar los deditos. Eso es. Movilidad de hombro y un poquito de movilización también de la zona torácica, escápula. Y 4. Y 5. 6, un par más. 7, 8, cambia de sentido, roto internamente, roto externamente, 8, 7, eso es, 6, dejo caer y abro, 5, 4, 3, 2, 1, soltamos los bracitos, cierro, abro, cierro, ahora suéltalos por completo, destensa, eso es, y 4, 5, 6, 7, 8 y ahora de arriba para abajo. Y 1, 2, relaja tus rodillitas. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y ahora para adelante y para atrás. Y 8, 7, eso es. 6, 5, 4, 3 y 2 y 1. Muy bien, de aquí vamos, inhala. Elevas los bracitos, crea espacio en tu torso, alargo hacia al máximo y desde ahí inclinación lateral, alargo, 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 empuja más fuerte con tus piernas hacia el oblicuo para subir, inhalo, exhalo, voy lejos para subir, alargo y lejos, ayúdate de ese ombligo, arriba, alargo y lejos, empujo arriba, vamos a hacer uno más a cada lado, alargo. Subimos y último, alargo. Lejos, 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 lejos. Empujo para subir. Fantástico. Roto mi cuerpo. Vamos a hacer parecido para inclinaciones frontales. Inhalo aquí. Activa cuádriceps. Exhalo. Lejos, 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 lejos. Ombligo activo. Empuja con los talones. Vuelvo a subir. Inhalo. Exhalo, lejos. Inhalo. Exhalo, lejos, ombligo activo, eso es, 3, arriba, 4, vamos a hacer una más, arriba, 5, sostén conmigo, alarga al máximo, 5, 4, 3,
2, 1, voy más lejos para subir, relaja ya los brazos, vamos a por las ondas verticales. Si inflexiono, bajo, subo redondito, 8, eso es. Y 7, respira profundo y trata de movilizar absolutamente todo el cuerpo, 6, 5, 4, 3, eso es, 2, y 1, bajo redondito, subo arqueando, eso es, y 8, bajo, subo arqueando, 7, 6, respira, eso es, y 5, siente ya sus glúteos, empuja con los talones, 4, eso es, que se active esa cadena posterior. Y 3. Y 2. Y 1. Ven conmigo abajo a la cuadrupedia. Eso es, estamos en cuadrupedia. Vamos también a hacer unas onditas aquí, hacia adelante y hacia atrás. De aquí empieza hacia retroversión, voy para adelante. Anteversión para atrás. Vamos a hacer esta vez 6. Siente ya su ombligo. Esto no solo moviliza, sino que también seguimos activando ese centro. 4. 3, 2 y 1, voy para adelante arqueando y empujo, 6, 5, conecta con ese ombligo, eso es, 4, 3, 2 y 1, fantástico, de aquí sube triángulo y se me flexiona la rodilla, la otra, eso es, relaja, puedes, por ejemplo, elevar los talones, hazlo de la manera más relajada posible si tienes mucha tensión en esos isquiotibiales, no te preocupes, llega de aquí, flexiona las rodillas, mete la cabecita y ahora extiende las rodillas y mira hacia el frente, vamos a por 10, inhalo, exhalo, este también nos está ayudando ya, nervio ciático, exhalo, flexiono, apoyo talones, mira al frente. Flexiono, mira el ombligo, mira el frente, apoyo talones, eso es. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De aquí sube las puntitas desde la retroversión, inhalo, exhalo, ombligo activo, proyecto al triángulo, inhalo. Exhalo, empujo, eso es, seguimos movilizando de triángulo a cobra. Atrás, 3, redondito, atrás, 4, vamos a por un par más, redondito, 5, esta es la última, 6, bajo cuadrupedia, estupendo, ahora de aquí, junta tus rodillitas, colócate un bloque entre las rodillas, apriétalo bien, antebracito paralelo hacia ti, aprietas el bloque, la otra manita desde la cabeza, inhalo, exhalo, empuja con tu antebrazo, roto, 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 eso es, y a la vez aprieta el bloque, siente bien ese oblicuo, inhalo, exhalo, 2, eso es, inhalo, exhalo, 3, abajo, empujo, 4, abajo, sigo conectando con ese ombliguito hacia adentro, 5, 6, 7, 8, vamos a por un par más, abajo, 9, eso es, extiende el brazo, sostén conmigo, eleva, crea espacio, 5, 4, 3, 2, 1, fantástico, cambiamos al otro, inhalo, exhalo, aprieta, aprieta, aprieta las rodillitas y el otro, inhalo, exhalo, 2, inhalo, exhalo, 3, abajo, 4, aprieta las rodillitas, abajo, 5, eso es, sigo conectando con el ombligo, 6, 7, 8, últimas 2, 9, 10, sostén, extiende el bracito, eleva, 5, 4, 3, 2, 1, fantástico, última parte de esta movilidad. Vamos a por uno de neurodinamia, nuestro nervio mediano, lo conoces, abre las rodillas, rota externamente, pulgar hacia afuera, eso es, la otra manita, coge el hombro y aquí inhalo. Exhalo, empieza a rotar, eleva la palma de la mano y vuélvela a apoyar. Eso es. Recuerda, rotamos y cuando sientas el hormigueo y la tensión es cuando elevo la palma de la mano. No queremos sostener ese hormigueo y esa tensión. 4,
5, excelente. 6, 7, 8, 9 y 10. Estupendo. Cambiamos y rotamos. Eso es, inhalo aquí. Exhalo, rotar. Eso es. Y 2. Y 3. Sigo conectando con el ombligo. 4. 5. Muy bien. 6. 7. 8. 9. Y 10. Estupendo. Vamos allá con esa parte de caderas, de fuerza. Necesito algo de peso. Puede ser desde 2 kilos a cada mano. 3, 4, 5, 6, lo que tú quieras. Me parece que 6 ya es suficiente. Yo te lo voy a enseñar con 2 kilitos por mano, que es lo que tengo aquí a mano. Y vamos a hacer unos cuantos ejercicios de fuerza. Es solamente en el primero, en el que te necesitas el peso. Así que coge los pesos y vente conmigo. Vale, tenemos por aquí las pesitas. Yo, por ejemplo, he cogido un par de estas. Si no tienes, recuerda, puedes coger garrafas de agua. Yo ahora se me va a decapitar la cabeza, pero puedes ver el cuerpo, que es lo importante. Y aquí vas a hacer ya un paso hacia adelante grande y otro hacia atrás, ¿vale? Entonces, de aquí, coloca bien. Retroversión, ombligo activo, atrás de esos hombros. Y de aquí lo que vamos a hacer va a ser la pierna atrás, intentamos que esté extendida todo el rato, y la que se flexiona es la de delante. Vamos a por 10 repeticiones. Si quieres ver la primera y luego te unes, ningún problema. Recuerda, rotación interna, la pierna atrás. Y aquí conecto ya con el glúteo de la pierna frontal y haz grande esa zancada. Bajo sin apoyar la rodilla y arriba. Una. Bajo, sientes el pecho arriba, glúteo y la pierna adelante. Dos. Flexiono con control, empujo, 3, conecto con ese ombligo, lento, 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 4, lento, 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 5, lento, 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 6, lento, 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 7, eso es, controla, 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 8, control, lento, 7, segundo la pierna adelante, 9 y la última, sostente conmigo, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, arriba. ¡Fantástico! Quizás pienses, ¿por qué viene esto a una clase de agujas? Pues sí, esto es importantísimo, porque la aguja es una figura con una gran predominancia de la pierna de base. Necesitas mucha estabilidad y mucha fuerza. Vamos con la otra piernecita, hombros atrás, que solo es una serie. Inhalo. Exhalo, flexiono con control, grande esa zancada, extiendo, 1, lento, lento, lento. Además, ya estás trabajando el equilibrio, que son los factores que más nos cuestan por lo general en la aguja. 3, controlo, 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 4, lento, 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 5, sigue conectando con ese ombligo, eso es, 6, controla aquí, 7, fantástico, 8, eso es, 9 y último, sostente, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, empujamos, fabuloso. Dejo con cuidado las pesas, ya no las necesitas más. Quiero que cojas una silla y la pongas contra la pared de manera que no se mueva. Con este ejercicio vamos a trabajar esa extensión de cadera, que nos ayudará para las zancadas, y también un poquito de movilización del nervio ciático. Así que de aquí vamos a empezar con un puente de glúteo con las dos piernas en la silla barra taburete. Entonces observa la primera repetición. De aquí elevo, elevo, elevo. Eso es. Y recuerda, no dejes ir la anteversión ni abras las costillas. Estás en un puente de glúteo estricto. No es máxima altura. Fíjate la diferencia. Aquí cuadro. Coloca un piecito en el centro. Saca el otro, es tu punta, y de aquí vas a ir hacia ti todo lo que puedas. Flex, vuelve a la altura de la rodilla. Punta, hacia ti. Flex, vuelve a la altura de la rodilla, ¿vale? Y aquí vamos a hacer 8 repeticiones con una. 8 repeticiones con la otra. También es solo una serie. Retracción escapular, conecta ese ombligo. Eso es, arriba, 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 arriba. Ahí estás, perfecto. Pie en el centro, conecta ese glúteo en la pierna. Pie en punta, bati. Va hacia ti, flex, se queda, punta, va hacia ti, flex, se queda, 2, hacia ti, flex, se queda, eso es, conecta con ese glúteo y la pierna flexionada, 4,
5, muy bien, sigue metiendo sombrillito. 6, que no se baje esa cadera. 7, últimas. Y 8, bajamos. Eso es, espero que hayas sentido bien el culete y la pierna flexionada. Vamos con la otra, la cuadro bien en el centro. Desde esa retroversión, sube, 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 sube. Sigue en punta. Vas hacia mí, flex. Y vuelvo a la altura de la rodilla. Eso es, muy importante que no bajes la cadera. Sigue haciendo fuerza con los hombros contra el suelo. Punta, flex, bajo. Punta, flex, bajo. Eso es. Punta hacia mí. Voy lejos. 5. 3 más. 6. Movilizando también ese ciático ya. 7. Y 8. Estupendo. Muy bien. Nos queda solamente uno de fuerza. Un par. Depende de lo que consideres fuerza. Ahora necesitaré nuestro foam roller. Vas a hacer lo siguiente. Vas a coger tu foam roller. Si tuvieras dolores de rodilla, problemas de rodilla, hazlo de esta manera. Si no tienes ningún problema de rodilla, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Este pie va a estar en media punta, es decir, en flex. Coloca el foam roller entre tu gemelo y tu isquiotibial. Te vas a sentar encima del foam roller y vas a apoyar antebrazos en el suelo. Para de aquí, cuadra, rotación interna, está el pie en punta. Super retroversión, no arqueamos la espalda baja en ningún momento y va lejos la pierna hacia la pared. Y arriba vamos a por 10 elevaciones aquí lejos. Y una, y no dejes ir esa retroversión ni la rotación interna. 2, sigue conectando con el ombligo. 3, 4, no se flexiona la rodilla. 5, no, son lanzamientos, sostén la rotación interna. 6, 7, 8, eso es, sigue conectando con el ombligo. 9, 10, haz flex y flexiona la rodilla, sostén, rota internamente. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Bien, que no bajes de rodillita. Súper. Un ejercicio muy completo en cuanto a técnica. Es como que hay que estar pensando muchas cosas a la vez. Soy consciente, me interesa más la técnica que no la altura de la pierna. Cambiamos. Hago otro flex. Coloco el foam. Me siento. Piecito de punta. Súper retroversión. Eleva ya, empuja con esos codos. Y de ahí voy lejos y arriba. 1. 2, no arques la espalda baja, es lento y controlado. 3, 4, eso es. 5, sigue contando con el ombligo. 6, sigue rotando internamente. 7, 8, 9, 10, haz flex sin que baje la rodilla, flexiona, eso es rotación interna. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2, 1, muy bien, fantástico. Y ahora de aquí, último de movilidad de cadera. Además en este ya le vamos a meter los flexores de cadera. Vamos a hacer una combinación de zancada frontal a zancada lateral unas cuantas veces para abrir un poco caderitas. Entonces de aquí, por ejemplo, adelanta la pierna izquierda, ves una zancada frontal, rota las manos, rota externamente la otra pierna, sostén aquí un poquito. Eso es, recuerda, esta rodilla no se nos va para adelante, va para atrás. Y ahora intentando apenas subir el cuerpo, pasa al otro lado, rota internamente. Eso es, vamos simplemente a hacer, eso es, 3 veces más a cada lado. Eso es, roto internamente, voy a frontal. Roto lateral, puedes ayudarte con las manos sin problema. Lateral. Frontal. Lateral. Lateral. Frontal, eso es, una más a cada lado y volveremos con la pierna izquierda adelante. Frontal, lateral, eso es, y ahora únete conmigo en esta posición. Arriba, para mí la retroversión, eso es, adelanta un poquito, desde esa retroversión muy profundo, atrás de esos hombros. Y ahora vas a hacer lo siguiente, intentando no torcer el cuerpito, ombligo activo, vamos a flexionar la pierna de atrás, sosteniendo la rotación interna, y flex y extiendo. Si te molesta la rodilla, nos ponemos un cojín, vamos a por 8, flexiono y extiendo. 1, 2, 3, sigo conectando con el ombligo, 4. 5, quizás tengas que elevar un poco la zancada para que no se te tuerza nada. 6, 7, última, sostén, agarro el pie, saco hacia afuera, eso es, y famosa palanca, hacia mí todo lo que puedas. Insiste, puedes elevar el torso,
inclinarlo un poco hacia el lado. Aquí se permite, no hay ningún problema, de hecho nos va a ayudar mucho para lo que luego vamos a hacer. Y sigue rotando internamente, eso es. Este es el objetivo. Incluso puedes empezar a trabajar, ir a cogerte con la mano contraria. Este es el objetivo. Si no llegas aquí, no te preocupes, haz la zancada, la palanca, lo mejor que puedas. Y seguimos, respira, adelanta un poquito el pie adelante, que se suele juntar mucho. Últimos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Extiendo, paso a la lateral, lateral, frontal, vamos a hacer lo mismo con la otra pierna. Desde esa reversión, cuadro bien, recuerda ese pie está entre el ombligo y la cresta ilíaca, que no se eleve la cresta ilíaca de la pierna está flexionada. Y de aquí 8 veces, flexiono y extiendo. 1, 2, eso es. 3, 4, mira un punto fijo. 5, 6, ya lo tienes. 7, 8, cogemos hacia afuera ese pie. Súper palanquita. Y recuerda, elevo hacia arriba e inclino un poquito el cuerpo hacia el pie. Eso es. Sigue adelantando esa pierna frontal y sigue rotando internamente desde tu cadera. Desde la cadera adelante. Respira profundo, que ahora ya vamos a poner nuestra espalda alta, eso es. Bajando bien esas piernitas. Sigo ahí. Ahí estamos. Últimos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Descanso, fantástico. Vale, ahora aquí vas a hacer lo siguiente. Necesitaría que cogieras un par de bloques y que los pusieras delante tuyo. Vamos a activar ya esa rotación externa. Cierra tus rodillas bien juntitas, bloques delante mío. Vamos a por 15 rotaciones externas. Recuerda, este es uno de los ejercicios estrella, que al principio cuesta un poquito, pero mejora mucho. Codos a la anchura de los hombros porque se van a querer abrir, ponlos más bien juntos. Baja todo lo que puedas el pecho, manos en plan, estoy rezando, oh Dios mío. Y de aquí, desde esa rotación externa, recuerda, juntar rodillas, vas a separar y a juntar. Vamos a por 15, tienes que sentir toda la activación ese rato anterior, dorsal, trapecio inferior, vamos allá. Y uno, y a la vez sigue intentando bajar el pecho. 2, 3, 4, 5, 6, 7, muy bien. 8, sigue cerrando rodillitas. 9, 10 y 5, 4, 3 y 2. Sostén conmigo, aprieta con esos codos en los bloques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 10 más 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Excelente! ¡Súper bien! Ahora vas a hacer lo siguiente. De nuevo, coge los bloques que vamos a hacer solamente dos más de activación de espalda alta. Bueno, más bien de hombros. De aquí, coloca los bloques. Pueden estar tanto colocados tumbaditos como a mediana altura, un poquito en función de lo que tú sientas que te va a ir mejor, que te va a ser un poquito más sencillo. Por ejemplo, yo te lo voy a enseñar con los bloques a mediana altura. Una vez aquí, coloca las manitas por fuera de los bloques. Te voy a enseñar lo que es una repetición. Frente en el suelo y de aquí. Recuerda, rotación externa, pulgares hacia arriba. Creas espacio en los hombros yendo adelante. Codos extendidos, va para el centro. Adelante, va para afuera. Esto es una repetición. Vamos a hacer 10 repeticiones. Los pies pueden estar relajados, en flex, como tú quieras, pero la fuerza sale de la espalda alta. Ombligo fuerte, hacia adentro y de aquí adelante. Adentro, no flexiones coditos. Y afuera. 1. Adentro. Afuera. 2. Adentro. Afuera. 3. Eso es. Adentro. Afuera. 4. Hacia adentro. Afuera, 5, hacia adentro, fuera, 6, os quedan 4 que lo tienes, adentro, afuera, 7, eso es, adentro, 8, últimas 2, 9, dentro, y afuera, 10, fantástico, súper bien. Último empujón, bloques también tumbaditos como hemos hecho antes. Hasta aquí, recuerda que has puesto los codos encima en el primer ejercicio, pero ahora estás tumbada. Quiero que pongas
la frente apoyadita y cruces de todos los brazos por detrás de la nuca barra vértebras cervicales. De aquí vamos a hacer 10 elevaciones de los coditos por encima de los bloques. Vamos simplemente a elevar los codos de los bloques. Y 1, 2, 3, eso es, abre un poquito hacia los lados. 4, 5, 6, sigo contando con el ombligo. 7, 8, 9, 10, cambia una mano por encima de la otra y ahora vamos a elevar codos y un poquito simplemente la cabeza. Eleva codos y un poco la cabeza. Y abajo. Y apoya codos, eso es. Codos arriba, apoya cabeza, bajo codos. 2, codos, cabeza, cabeza. Codos 3, codos, cabeza, cabeza. Codos 4, espero que estés sintiendo bien esa musculatura de las escápulas. Codos, cabeza, cabeza. Codos 5, codos, cabeza. Cabeza, apoyo, codos, cabeza, cabeza, apoyo, 7, nos quedan 3, arriba, 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 sigo contando con el ombligo, arriba, 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 arriba y el último, arriba, 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 esto. Coge tu silla y uno de los bloques manténlo cerquita y de aquí coloca en rotación externa, manos encima, vamos a por las ondas, 6 en cada dirección, extiendo codos. Bajo, inhalo, exhalo, y 2, inhalo, exhalo, 3, inhalo, exhalo, 4, 2 más, inhalo, 5, muy bien, 6, sigo sosteniendo la rotación externa, baja redondito, subo arqueando, y 6, y 5, sigue apretando con ese ombligo, eso es, 4, 3, 2, 1, sostente, puedes hacer cualquier movimiento que necesitas, trata de seguir conectando con esa zona entre tus escápulas, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, salimos, eso es, y ahora de aquí vamos a coger un bloque. Vamos a hacer unas aperturas a 90 graditos y luego un poquito de rotación interna porque una parte de la rotación es en rotación interna y nos interesa abrir no solo en rotación externa, un poquito en rotación interna. Coloca coditos, bloque de las manos, recuerda, sigo dejando espacio en el hombro siempre para adelante esas capas, que se siente ese espacio subacromial. Y de aquí, inhalo, exhalo. Inhalo, cierra si puedes tus rodillas para que sea un poquito más intenso. Empujo 2, inhalo. Y 3, abrimos. 4, eso es. Abrimos. 5, inhalo. 6, un par más, inhalo. 7 y el último, inhalo. 8, sostente en retroversión, empuja con esos codos la silla, deja espacio, respira aquí, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, deja ir la cadera, mira al frente, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, empujamos súper bien y ahora deja el bloque y vas a hacer lo siguiente. Aquí hay dos opciones, o bien me cojo los codos o bien cruzo las manitas por los hombros. Escoge la variación que quieras. Vamos a hacer simplemente una pequeña apertura de rotación interna. Puedes apoyar la barbillita encima de los antebrazos. Respiro profundo. Date espacio. Siente ese pecho. Ombligo hacia adentro. Cambia el cruce de las manos. Cambio el cruce. Último. Aguante aquí. Respira profundo. Sale.
salimos, excelente. Vamos a hacer solamente una apertura más hoy, que va a ser la de la silla, mi favorita, silla barra taburete barra fita. Y luego vamos a trabajar un poquito nuestro split frontal y ya a por los combos finales y la parte más divertida de la clase. Aquí hay varias opciones, ¿vale? Entonces yo te lo voy a enseñar con el fita, que es básicamente mi versión favorita. Pero si tú tienes una silla, lo puedes hacer perfectamente con una silla. Si tienes el fita, saca esta parte. Y si tú tienes una silla con respaldo, me gustaría que dejaras el respaldo preferiblemente en una de las zonas laterales para que no te imposibilite extender los brazos. Si tienes un taburete, mejor, porque no hay respaldo. Entonces, yo te voy a ir guiando, pero lo dicho, si tú quieres ver antes el ejercicio y luego retroceder y hacerlo conmigo, perfecto. Y aquí puedes colocar tanto dos bloques como el foam roller, como un par de bloques y el foam roller. A mí este me gusta más hacerlo con el foam roller, pero eso es muy personal. Sin problema, puedes hacerlo con los bloques. Quiero que apoyes de todas las manos en la pared, pero que no se flexionen los codos, te lo enseño. Aquí, apoya tus escápulas encima, relaja la cabecita, deja caer tus brazos a los lados, ¿vale? Ya empieza ya a conectar con esos pectorales, a ver cómo se sienten. Y aquí empiezo a dirigir esas manitas hacia la pared. Yo, por ejemplo, me he puesto un pelín lejos, pero no me importa. Voy a hacer rotación externa y voy solamente a apoyarme con las yemitas de los dedos. Y de aquí voy a jugar unas cuantas veces con mi cadera. Inhalo, exhalo. Por ejemplo, unas 6 veces suficiente. Inhalo, exhalo. Ahora, si bajo la cadera, yo misma puedo incluso activar esa flexión de hombros, apertura de hombro activa, seguir bajando esas manos hacia abajo. Inhalo y exhalo. Eso es todo. Quiero bajar todo hacia abajo, la cadera, las manos. Y 4, 3, y el último. Sostengo la caderita abajo. Mantengo unos segundos esa flexión de hombro activa. Y ahora flexiono con cuidado los brazos y cojo la silla o lo que tengas. Puede ser tanto rotación externa por los lados o cogiendo por delante la silla. No te preocupes, puedes ver el vídeo. Y de aquí, con los codos flexionados, que no se abran hacia los lados, de nuevo bajas la cadera. Bajas la cadera y sin subir la cadera puedes jugar con la retroversión y la anteversión. Anteversión, sigue sintiendo cómo se abre esa espalda alta, cómo extiende esas costillas, se separan con cada inhalación. Y poco a poco apoyaremos la rodilla. Primero empujo cadera hacia adelante y luego me siento. Creo espacio. Este es un ejercicio para estar un ratito, ¿eh? Para estar un ratito, probar cosas, sensaciones. Cambiamos luego, cuatro piernas, primero alargo el flexor, luego me vuelvo a sentar. Puedes probar sentarte con ambas o incluso extender las dos piernas. Eso es, hacer cualquier movimiento que te vaya pidiendo el cuerpo para sentir más apertura. Y recuerda, para salir te cogerás la cabecita y saldrás muy poco a poco. Espalda alta, súper abierta, fantástico. Vamos a por ese combo de split. Necesito que tengas a mano el foam roller. Necesitaremos un par de bloques. Bueno, realmente si tienes más bloques a mano mejor, porque la pedirás hacer un split. Entonces, si no lo tienes aterrizado, ten bloques a mano y los que necesites. Primer ejercicio, van a ser elevaciones en peche. Yo desde aquí, no te preocupes, se me va a cortar una pierna que se eleva, pero simplemente tienes que tener en cuenta que no son lanzamientos. De aquí, vas a hacer lo siguiente. Empieza con esa pierna que te cueste un poquito más. Vamos a hacer estos tres ejercicios, todo con una pierna y luego todo con la otra. Pierna que nos cuesta un poquito más en el frente, la otra rotación interna, esta no la extiendas del todo, semiflexiónala y haz anteversión, si puedes, bloques mediana altura, si no, altura alta, no hay ningún problema. Y de aquí no es un lanzamiento, fíjate la energía, empiezas a elevarla lento, 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 sostienes 2 segundos y arriba. Y no hace falta que la elevación sea muy alta, pero sí que quiero que sientas ese estiramiento en tus isquiotibiales. Vamos a por 10 repeticiones, vamos que estoy contigo, inhalo, exhalo. Ese peso, la pierna de base. 1, 2, abajo, arriba. 1, 2, abajo. Puede ser que se abra un poquito en rotación externa cuando está en ese punto más alto, no pasa nada. Abajo,
arriba, abajo, eso es, 4, arriba, abajo, 5, siente su trabajo, la pierna de base, 6, 7, sigue quedando con el ombligo, 8, nos quedan solo dos más, 9, último, sostén, 5, 4, 3, 2 y 1, eso es, vale. La pierna que estaba de base es la que va a ir ahora adelante en el estiramiento del foam roller. Entonces de aquí tenéis los bloques a mano. Ahora si necesitas un cojín debajo de la rodilla, cógelo. A ver, no es el cacahuete, ahí el aguacate que me da mucha penita. Coloco la rodilla debajo. Foa. Eso es, elevo el pecho. Vamos a por unos 8 deslizamientos porque el último vamos a hacer un aguante isométrico. Entonces de aquí, eleva ese cuerpo. Pie atrás, viene en flex desde esa retroversión. Recuerda, el foam está debajo de la planta del pie, no en el tendón de Aquiles. Vas a deslizar sintiendo esos flexores, no te apoyes en los bloques, que tienes fuerza. Sube con tu propia fuerza, conecta con el ombligo y siente ese flexor. El pecho, atrás y arriba, 2. Lento, 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 sube, 3, eso es, lento, 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 4, excelente, lento, 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 5, eso es, pie atrás bien anclado en el suelo, 6, 7 y vamos a por el último, puedes hacerlo, aguanta con tu propia fuerza, sostente, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sube con tu fuerza, ahí estás. Ahora saca el foam con suavidad, puedes apartar el cojín. Vas a hacer un split, no me importa si es un split chiquitín, si por ejemplo te quieres sentar encima de un bloque, por ejemplo, te lo voy a mostrar. De aquí, ves poco a poco a tu split frontal y sostén la pierna atrás en flex, eso es. No hemos calentado tanto como para que sea, bueno, dependerá de la persona, hemos hecho mucho flexor. El mejor split de tu vida, no me importa, te tienes que empezar ya a acostumbrar a sacar split sin necesidad de tanto calentamiento, ya te aviso. Cuádriceps un poquito activo, el pie delante en punta, y ahora de aquí, por ejemplo, puedes estar encima de un bloque, o puedes estar el bloque a mediana altura, o el bloque alto, como tú quieras, para hacer lo siguiente, activa bien la pierna de atrás, puedes ayudarte en las manos, flexiono, extiendo, como la primera zancada que hemos hecho hoy, flexiono, extiendo, 1, 2, 3, eso es, sigue rotando internamente, que no se nos tuerza, 5, 6, 7, 8, 9, atención, la última, sosténla, estiramiento de cuádriceps, agarras de pie, ayúdate en los bloques, rota más internamente hacia afuera, y hacia ti, eso es, y si ves que puedes, por ejemplo, normalmente cuando estamos aquí, bajar un poquito más el bloque o quitártelo, lo que sea, hazlo. Aquí, tú sigue aquí conmigo en el estiramiento del cuádriceps, recuerda, palanca, me inclino hacia el lado. Me interesa que este estiramiento sea un 6,5-7 de intensidad, es decir, no tienes que sentir tu máximo split, no tienes que rondar 9 de 10 ni 8. Entonces, si tienes que colocarte bloques debajo, no tengo absolutamente ningún problema, pero que sea entre un 6,5 y un 7. Siga activando la pierna adelante, es normal que se abra un poquito hacia el lado. Y ahora de aquí, quita la mano, sostén conmigo, que no se te nos tuerza. Eleva ese cuerpo, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Volvemos, eso es, no pasa nada si ves que está un poquito torcido. Esto va a depender mucho de la forma de tus caderas, del trabajo que has hecho de rotación interna. Yo, por ejemplo, hay días que está mejor y días que no tanto. Y por lo general, siempre una de las piernas se me tuerce hacia el lado. No pasa nada, siempre y cuando tú sientes el trabajo de rotación interna, va a ir mejorando, tranquilidad. Todo con la otra pierna. Coge tus bloques, pierna de base, un poquito semiflexionada, cierto grado de anteversión, pie atrás en punta y de aquí arriba, 1, 2, abajo, sigue quedando con ese ombligo, 1, 2, abajo, eso es, 1, 2, abajo, busca siempre más altura, elevo, elevo, abajo, 4, elevo, elevo y 5, elevo, elevo, 6, elevo, elevo.
7, vamos que lo tenemos. Elevo, elevo. 8, últimas 2. 9 y la última, sostén conmigo. 5, 4, 3, 2 y 1. Fantástico, eso es. De aquí, fan delante. Ya lo conoces, deslizamientos activos en nuestro split. Puedes colocarte cojín si lo necesitas debajo de la rodilla, pie de atrás en flex, plantita del pie, apoyada encima, luego ese pecho y de ahí deslizo con control, que no se nos torza el pie de atrás y arriba, una, sigo conectando con ese ombligo, dos, eso es, excelente, cuadra las caderitas y tres. Mira un punto fijo, 4, lo tenemos, solo nos quedan 4 más, eso es, 4, 3, sigue rotando internamente la pierna de atrás, 2, vamos a por la última, sostén, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fantástico, súper bien. Saco, vamos a por nuestro split, de aquí, poco a poco deslizo, ves con suavidad, puedes colocarte bloques si lo necesitas, eso es, a tu ritmo, y de momento, aunque tengas el split aterrizado, no dejes ir los bloques porque te van a ayudar para las flexiones ahora de la pierna de atrás, vamos a por 8, bueno, por 10, que antes hemos hecho 10, y 1, 2, 3, sigo rotando con el ombligo, 4, 5, eso es, 6, 7, 8, 9, sostén, agarro, eso es, y ahora de aquí, elevo un poquito, y rota más internamente, eso es, crece tu pecho, activa ya esa espalda alta que hemos estado trabajando, extiende en punta el pie delante, respira conmigo, eso es, sigue intentando rotar. Muy bien, suelta tranquilamente ese pie, sostenemos, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1, fantástico. Vamos ahora por la parte interesante y te voy a explicar lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una zancada en enrosque que se va a convertir en un backbend split, una zancada en rotación elevada, te voy a enseñar una rotación fantástica y te va a encantar, y por último, una zancada en rotación que se desliza a un backbend split. Eso es lo que vamos a hacer hoy, como ya parte final, culmen de esta super rutina de backbend split, preparación de la aguja. Así que prepara la pared, la necesitamos, un cojín y si quieres un par de bloques para tenerlos a mano. Vamos allá. Vamos a por esta recta final. Antes que nada, si sientes que necesitas hacer más aperturas de pecho, de espalda alta, sea en la pared de rodillas, la pared del pie, lo que necesites, puedes hacerlo sin ningún problema. Tú, ya sabes, haz cualquier ejercicio que te sienta que estás bien abierto y que puedes quedarte a gustito. Vamos a por nuestro zancada con enrosque con backbend split. Para este ejercicio me gustaría que te pusieras un cojincito debajo de la rodilla. Yo te lo recomiendo, siento que es algo muy personal, pero creo que va a ayudar mucho. Sobre todo también para que no se tuerza la rodilla. Entonces, lo mismo que antes, yo voy a hacerlo con una pierna y voy a ir explicándolo. Puedes ver primero el ejercicio y luego retroceder el vídeo para hacerlo conmigo de nuevo. Así no te pierdes ni un detalle. De aquí coloca pie de atrás, bastante pegadito a la pared, no 100% pegado, pero bastante pegadito, y el pie en flex contra la pared. La rodilla pegadita, pero no completamente tocando. Ahora de aquí, cuadra bien esas caderas, eleva ese pecho. Madre mía, vas a sentir ese cuádriceps. Intenta hacer anteversión, retroversión, conecta con ese cuádriceps que no se le ve la cresta ilíaca. Cuádralo bien. Entonces, de aquí, tómate unos segundos para conectar con el estiramiento de cuádriceps. Luego haremos una zancada con enrosque que te voy a enseñar. Y luego por último haremos el empuje. Si no tienes tu split, es mejor que te coloques ya antes de empezar un par de bloques, por ejemplo uno encima del otro, aquí, delante de tu tobillo. Te voy a enseñar dónde exactamente. Te recomendaría que los pusieras algo aquí, por ejemplo puedes ponerte un par, incluso así si lo tienes más altito, o solo un bloque o ningún bloque, ¿vale? En función de cómo te sientas, estás acá con el enrosque. Puedes ayudarte en los bloques o puedes hacerlo así, ¿vale? Eso un poco también personal,
como tú sientas. Entonces, hemos hecho extremidad de cuádriceps, extremidad zancada, atrás esos hombros. Empezaré el enrosque, puede ser activo, puede ser con las manos en el cuerpo, como tú sientas. Pero activa ya esa cabecita, aprieta esa pelota invisible, eleva ese pecho. Y cuando te sientas enroscadita, vas con tus manitas. Ves poco a poco bajando esas manitas y cierra los codos. Como si quisieras apoyar los codos en la pared. Puedes dejar el pie atrás en punta unos segundos para ir un poquito más profundo y sigue lavando el pecho. Luego vuelve a poner en flex y empieza a extender la pierna adelante. Una vez aquí, separa un poco las manos y empuja. Sostén ese enrosque. Activa ese glúteo. Cuádriceps, la pierna frontal activo. Sostén 5, 4, 3, 2, 1. Saco una mano. Me enrosco, me enrosco, me enrosco. Y salimos. Eso es. Pues esto era un buen ejemplo de cómo sería uno de los primeros backbone splits con empujes. Sé que no es sencillo, pero es muy importante para preparar las agujas, para tenerlas realmente. Vamos con la otra pierna, literalmente lo mismo. Vamos allá. Ponemos rodilla, pegada en el cojín, pie detrás en flex. Eso es. Cuadra bien esas caderas, siente bien ese estiramiento. Respira aquí unos segundos. Eso es. Siente ese estiramiento de cuádriceps, que luego así te va a ser más fácil. Y poco a poco adelanta la otra pierna. Recuerda, si quieres ponerte ya unos bloques detrás del pie, por si no quieres aterrizar el split en el suelo, no hay ningún problema. Retracción escapular, conecta ese ombligo, pie atrás activo. Empieza ese enrosque, pie a cabeza, pie a cabeza. Puedes hacer cualquier movimiento que necesites. Cuando te sientas a gusto, colocarás ambas manos en la pared. Puedes dejar el pie atrás en punta 2 segundos y baja todo lo que puedas, esos coditos. Sigue enroscándote. Vuelve a colocar el pie del flex y de aquí, con mucho cuidado, extiende la pierna y empuja, empuja, empuja. Puedes abrir más las manitas. Sostén, te respiro. Saca una mano, saca la otra. Enrosque. Salimos, ¿vale? Así con mucho cuidado. Buena técnica, eso es. Intentando buscar las sensaciones lo mejor posible. Estupendísimo. Vamos ahora por la segunda figura fantástica de esta rutina, preparación de la aguja. Ahora va a ser una zancada elevada en una silla con una rotación nueva que te voy a enseñar yo. Objetivo era cogernos con las dos manos el pie. Si no pudieras hacerlo de esta manera, puedes hacerlo con una banda de glúteos más bien durita, por ejemplo. Con esta podrías hacerlo, también ayudándote el calcetín o literalmente cogiéndote el pie. Pero buscamos buenas sensaciones, lo mismo que antes. Te voy a enseñar una repetición y luego tú puedes rebobinar el vídeo y hacerlo conmigo. Necesitamos una silla o un taburete contra la pared. Y vamos a empezar, como antes, desde un estiramiento activo de cuádriceps. Desde ahí empezaremos. Entonces, coloca rodillita encima de la silla. Ahora no vas a necesitar bloques, pero es un ejercicio de estabilidad, de enrosque activo. Yo te iré diciendo qué cositas quiero que intentes hacer. Adelantamos la otra pierna, eso es. Y ahora, importante, la rodilla no está en el centro de la silla, está un poquito en el borde. Busca primero esa estabilidad, recuerda que no se le ve la cresta ilíaca en la pierna frontal. Elevas el pecho, conecta con ese ombligo. Y una vez aquí, estiramiento hacia ti, ¿vale? Esta es la primera parte. Si sientes que esta ya es retadora para ti, te puedes quedar aquí. Ya no hay ningún problema, nos quedaremos aquí. Si puedes continuar conmigo, irás con la mano contraria a coger el pie por arriba, fíjate. Cojo el pie por arriba, no por el lado, por arriba. La otra mano se anclará en la silla y ahora de aquí, cuanto mejor sean tus flexores, más fácil lo vas a tener. Deja caer un poco tu zancada
mira hacia arriba. Rotera, fíjate, aquí tengo completamente descuadrado el cuerpo. Cuadra tu cuerpo, conecta con el ombligo, ves con la otra manita, poco a poco puedes cogerte el codo o ir bajándolo hacia el pie. Y te enroscas, si puedes, haz un poco de flex, ves bajando esa manita hacia el tobillo y pasas la cabecita por delante de tu talón, como si quisieras ir a saludar a tu gemelo. Sigue elevando el pecho, cierra el codo. Y sal con mucho cuidado. Este es el objetivo, ¿vale? Me interesa mucho tanto la salida como la entrada. Puedes salir de una manera activa como yo, dejando el pie y me desenrosco, o por donde has venido. Sé que es retadora, pero por eso te he dicho que puedes hacer distintas cosas. Si no puedes hacer la rotación con el pie, con banda, con calcetín o con el pie. Si no vas, si ves que no te puedes ir a coger, además estamos haciendo mano pierna contraria. Con las dos manos te quedas solo con una mano, ya está bien, no hay ningún problema. Y luego si puedes ir con las dos manitas y puedes ir un poco más allá, ve bajando las manitas por el tobillo. Vamos a hacer lo mismo con la otra pierna, de aquí, arriba la otra rodilla. Y en este de aquí vas a desarrollar tanta estabilidad, tan necesaria para las agujas. Estas son las bases para unas agujas bonitas. Elevas el pecho, sigue con la rotación interna, pierna atrás, estiramiento de cuádriceps, eso es. Cojo con la otra manita, paso y ves muy poco a poco hacia esa zancada, pie mano contrario. Eso es, estabilízate primero y no hagas movimientos bruscos. Elevas el pecho. Ombligo activo. Si puedes, ves a cogerte con la otra manita. Eso es. Puedes hacer un poquito de flex para enroscarte un poquito más. Ves bajando las manitas. Respiro. Sal con cuidado, excelente, súper bien. Vamos a por la última de esta super clase de dumbbell split. Vamos a hacer una zancada en rotación como lo que has hecho en la silla, pero solo con una mano, no intentarás ir a cogerte con las dos. Y una vez estés en esa zancada, te deslizas hacia tu dumbbell. Es lo que viene siendo una aguja, pero en el suelo. Verás que la próxima clase de agujas, volumen 2, será arriba. Y las sensaciones serán muy distintas, pero esta es una de las bases que necesitas. Así que saca la silla, prepárate conmigo. Vamos allá. Esta es una, bueno, es una zancada con mano, pierna, contraria, ¿vale? Entonces es muy normal que al principio te sientas que es un poco distinta a las otras que habíamos hecho hasta ahora, pero es importante que también sepas hacer este dumbbell split. A mi parecer es más estable que otros, y lo dicho, no hace falta que te vayas a coger todas las dos manos, de hecho no es lo que busco con este. Si no puedes hacer la rotación con tu pie, puedes hacerlo con un calcetín o con una banda de glúteos. Te la voy a enseñar con una pierna, luego lo haces conmigo. Recuerda, pues retroceder el vídeo y luego lo hacemos con la otra y se finís. Vamos allá. Por ejemplo, te voy a enseñar con la derecha delante, así puedes ver bien esa rotación, y luego con la otra. Y aquí, zancada muy profunda, ¿vale? Pecho hacia atrás, conecta con ese ombligo, el glúteo de la pierna de base también está activo, súper bien. Y vamos a por ese estiramiento de cuádriceps que hemos hecho antes. Luego no te preocupes que te lo enseñaré de otro lado, pero así puedes también verlo desde esta perspectiva. Estoy aquí. Pero igual es como antes, vale. Esta mano va a ir a coger el pie y esta otra se va a meter por este agujerito de aquí y apoyo la mano, o la, también esta se puede apoyar encima del bloque. Ahora, y crece hacia arriba, inclina hacia atrás y rota esa cabecita por el agujerito. Poco a poco, estabilízate y extiende esa pierna. Acomoda la otra manita. Y aquí, por ejemplo, voy a hacer flex e ir a cogerte más del tobillo. Luego deja así, sostienes aunque te vaya un poco para el lado, te enroscas y sales. ¿Vale? Este sería el objetivo. Es muy normal que la pierna se haga un poquito para el lado, preferiblemente que no sea exagerado, pero anatómicamente por las caderas es normal. Vamos con la otra pierna. Zancada.
profundizo, más el pecho, estiramiento de cuádriceps. Eso es, ya inclinas el cuerpo, dejas agujerito. Poco a poco pasa la mano, recuerda, puedes estar cogiéndote del calcetín o de la banda. Deja espacio, que bajes el cuádriceps. Y ahora aquí, muy importante, rota el cuerpo, acaba de acomodarlo bien y extiende con cuidado la otra piernecita. Adelanta esa manita y sigue enroscando tu espalda alta. Puedes dejar ir, cuadra un poquito mejor. Y eso es, vale. Por lo general es muy normal tener una sensación como de... como que estoy torcida, me estoy cayendo para los lados, es muy normal. Entonces yo ahora aquí te animo, ¿vale?, a que por ejemplo lo hagas una vez más a cada lado para que sigas interiorizando. Recuerda, si no puedes deslizarte hasta el suelo, puedes ponerte el foam, puedes ponerte unos bloques. La verdad es que tenía muchas ganas de traerte también esta clase aquí. Bueno, esta es una de las clases que están en la Academia Online Cabin Infinite y trabajamos de esta manera. Sí que es cierto que esta sería una clase más bien intermedio avanzado, y muchas de estas clases que colgamos luego también las vemos lo que viene siendo en las clases en vivo, pues para hacer los ajustes personalizados y esas variaciones que necesite cada persona. Espero de verdad que te haya gustado, honestamente. No sé si voy a colgar más clases de este tipo en YouTube, pero básicamente porque siento que son rutinas que, si a veces no hay alguien, ¿no?, que te guíe un poco luego en correcciones, pues se quedan un poco pobres, y para eso está Cabin Infinity. Pero como último día del calendario de Adviento, me lo habéis pedido mucho, quería meter también aquí esta clase de agujas. La hemos compartido todas las alumnas y yo con vosotros, las personas que no estáis en Cabin Infinity. Espero de corazón que te haya gustado. Gracias por formar parte de algo tan bonito como ha sido este calendario de Adviento 2023. No sé si habrá otro, quién sabe, pero por si acaso, te mando un beso muy fuerte. Gracias por la confianza y a seguir así. Hasta la próxima.